Mediterránea Gastronoma, el evento gastronómico más importante del Mediterráneo, cierra su edición más especial. Durante dos jornadas, el sector de la hostelería se ha reunido en Feria Valencia para homenajear al sector de la hostelería y la producción agroalimentaria. La Fira enguany ha fet un esforç extraordinari d'adaptació, de donar unes prestacions que ja han sent claríssimament un missatge de confiança, de credibilitat, de seguretat i, per tant, mantindre viu el discurs, el recolzament al sector era per a nosaltres també molt important. Esto no puede parar, no debe de parar. Y tenemos que estar nosotros aquí, justamente al lado, las cámaras de comercio, llegando a todos, a todo el sector, en cualquier punto de la comunidad, para que se sientan apoyados. Esto pasará. Y hasta entonces tenemos que aprovechar las circunstancias para adaptarse en la digitalización, en la toma de decisiones, que haga una mejor gestión. Mediterránea Gastronoma ha contado en esta nueva cita con 7 espacios dedicados exclusivamente a la gastronomía. Por estas cocinas de Feria Valencia han pasado chefs de renombre nacional como Quique da Costa, Ricard Camarena o Begoña Rodrigo. En total han sido casi 20 estrellas Michelin y cerca de 40 soles Repsol. Todos ellos cumpliendo con unas estrictas medidas sanitarias. Por ello, este congreso ha utilizado las herramientas más modernas del sector para evitar la propagación del coronavirus. Estamos colaborando con Gastronoma, sobre todo apoyando a los ponentes en las zonas de ponencia, que sea una feria más segura porque ayudamos a desinfectar el aire que está circulando por el ambiente, sobre todo en presencia con aerosoles, puedan estar infectados o no. Lo que hacemos con nuestro sistema es desinfectar, no solamente filtrar el aire. La hostelería no ha dudado en usar la gran ventana que es Mediterránea Gastronoma para denunciar la situación que vive el sector a consecuencia de la crisis sanitaria. Como estamos viendo, donde menos están ocurriendo cosas es en el sector. La preocupación por parte de todos los profesionales de tener las instalaciones en condiciones creo que están a ojos vistas y son claros, ¿no? La cita Mediterránea Gastronoma ha servido, además, para recordar a la sociedad la importancia que tiene la hostelería en España, un sector que día a día lucha por mantener sus fogones en activo. Hay que adaptarse a los nuevos tiempos, a las nuevas formas, al trabajo, y hay que poner en valor lo que se hace en la Comunidad Valenciana. No podíamos no estar este año en feria siendo no conscientes de la situación que está viviendo el sector. Es por eso que la hemos ido adaptando a medida que han ido llegando las diferentes cosas que iban sucediendo a nuestro alrededor y, por supuesto, apoyando a la hostelería de la Comunidad Valenciana, a la hostelería en general de España, ¿no? Pero a la nuestra muy, muy, muy de cerca, y a nuestros productores maravillosos, que son los que nos traen el día a día la comida que nos llevamos a nuestra boca. Son el alimento de nuestra alma. Todos los asistentes de Mediterránea Gastronoma han coincidido en un mismo punto. Este ha sido, sin lugar a duda, la edición más especial del Congreso Gastronómico. Bueno, la verdad es que está en Bisquente una edición de Gastronoma Mediterránea, Gastronoma diferente, pero que yo te diría que está más viva que mai, porque el sector tiene más ganas que mai de cridar a todo el mundo que la gastronomía está viva, que los restaurantes están oberts y que es un espai de felicidad y de relax que necesitamos ahora más que mai. Desde la denominación de origen Arroz de València volem recolzar el projecte, volem recolzar el sector y estem así per fer cultura del arroz al voltant de la gastronomía. Hay que demostrar que la calidad que tiene la gastronomía en la Comunidad Valenciana, y como no podía ser de otra forma, como he dicho, hemos tirado para adelante con esta feria y hacer ver a todo el mundo que al final pues estamos vivos y que cuando todo esto se normalice volveremos a ser los de siempre, vamos. Mediterránea Gastronoma cierra sus puertas, pero no es un adiós definitivo. Desde la organización ya han asegurado que volverán el próximo año para apoyar a un sector que espera estar más fuerte que nunca.